Probablemente escucharon del desastre marítimo que trágicamente tomó la vida de cientos de personas en las costas de Kalamata. Pero, ¿por qué pasó y qué es lo que sabemos? La ONU calcula que al menos 750 personas de Pakistán, Siria, Egipto y Palestina iban a bordo de un barco pesquero que salió de Libia en ruta a Italia. El miércoles 14, cuando pasaba por el suroeste de la península de Peloponeso, el barco se hundió. A pesar de que se logró rescatar a más de 100 personas, se estima que entre 300 y 600 niños, mujeres y hombres murieron ahogados. Al día de hoy se han recuperado 81 cuerpos. Este es el naufragio más mortífero que ha ocurrido este año en el mar Jónico y podría ser el peor en aguas griegas. El gobierno ha intentado lavarse las manos alegando que todo es culpa de los traficantes de personas y cómo asignan personas dentro de estos barcos. Otros, de hecho, han acusado al gobierno de ser malos patriotas por abrir la frontera a invasores. Pero quizá lo más crudo es un video que ha circulado en redes en el que dos pakistaníes acusan a la guardia costera griega de haber hundido el barco en un intento por remolcarlo. Ahora, este es el desastre que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, ya que bajo su criterio, los controles fronterizos y las medidas que se han implementado fuerzan a los barcos a tomar medidas y rutas cada vez más drásticas. De hecho, los migrantes ya no están usando la ruta de Turquía, sino una mucho más peligrosa al oeste de Grecia, en el Mediterráneo central por mismo. Y esta, en realidad, no es la primera de estas tragedias, nada más es la más hablada del momento. Hace unas horas en las Islas Canarias se hundió un barco y al menos dos migrantes han fallecido, incluido un niño, 30 pudieron haber muerto y otras 30 están desaparecidas. En abril se perdió un barco con 400 inmigrantes a bordo de Grecia y Malta, y como estos, hay cientos de ejemplos más.